Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces como cristianos no entendemos las cosas que nos están pasando. Ay, pastor, ¿qué pasó? Se cierra y se abre la puerta sola. Se cierra y se abre la puerta sola. Yo no entiendo qué está pasando. No entiendo qué pasa con mis hijos. No entiendo, no entiendo, no entiendo. Y la vida del cristiano está en ese no entiendo. ¿No será que no tenías un plan? Yo creo que si nosotros como cristianos fuésemos un poquito más responsables con nuestra vida. Estoy hablando a nivel particular, porque a nivel corporativo pues tenemos la culpa los pastores. Pero a nivel personal, cada quien es responsable. Y dice la Biblia que él no tendrá por inocente ¿a quién? Al culpable. Entonces usted se levanta y dice, yo voy a hacer un plan, yo voy a mejorar, voy a quitar esta mala palabra de mi boca, yo voy a ofrendar más o voy a ofrendar menos, no sé. El plan suyo, por eso es que no puede ser mi plan. Tiene que ser el plan suyo. Y usted agarre y presente ese plan delante de Dios mañana. Ahorita lo que se acuerde. Y todo el año va a orar por eso. Y cuando vaya pasando el año y usted ve que hay cosas que no viene la respuesta, el Espíritu Santo te va a ayudar a entender por qué no ha venido la respuesta en algo en particular. Gloria a Dios porque nos permite compartir el último servicio de este año. Nos faltan 2 días. Coincido con lo que decían los pastores Perales y los que han dicho, los que han pasado aquí en los últimos días, que este ha sido un año bien especial y un año para un día para agradecer. El agradecimiento y la gratitud siempre es una llave perfecta que abre puertas extraordinarias y que cierra puertas extraordinariamente malas también. Usted sabía que la gratitud abre y cierra puertas. Cuando yo agradezco a Dios por algo, me abre las puertas de bendición, pero me cierra las puertas de maldición. Cuando yo agradezco a Dios por la vida, o agradezco a mis padres y siento gratitud por mis padres, yo honro a mis padres y se cierra la puerta de la muerte, por lo menos prematura, dice la palabra. Es el único mandamiento con promesa. Así lo sabían. Allá atrás me escuchan. A ver, allá atrás. Hágase si se me escucha. Allá también. Excelente. Estoy contento y agradecido con Dios porque me da el privilegio de compartir con ustedes una palabra hoy. Le decía a mi esposa que es una responsabilidad, pero a la vez me llena de gozo y de contentamiento poder compartirles lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y creo que es lo que Dios nos habló a nosotros para este tiempo y quiero compartírselo a ustedes. Diga, el plan perfecto. Todos tenemos un plan desde que nacemos y comenzamos a dar los primeros pasos de forma consciente o inconsciente, vamos diseñando planes. Yo recuerdo que yo estaba pequeño y yo ideé un plan con un primo. Yo estaba en kinder. ¿Cuántos años puede tener un niño en kinder? 4 o 5 años. Y fíjese el plan. Era un plan macabro, pero fue un plan y ejecutamos el plan, mi primo y yo. Papá siempre cuando yo empecé a tener uso de razón, papá tenía carnicería y él mataba las reses y a los cochinos les daba una puñalada y le sacaban la sangre para hacer la morcilla. Okay. ¿Sabe? Todo ese proceso. Entonces nosotros lo veíamos y un día ellos salieron o estaban fuera y un primo y yo nos quedamos en la casa, un primito, y la perra Tabata parió varios perritos y nosotros agarramos un perrito y ejecutamos un plan. Agarramos el perrito, lo amarramos como se amarraba el cochino, con las 4 patas se amarraba el cochino y le dimos por la cabeza y con un inyectador empezamos a hacerle así y matamos al perrito. En serio, matamos al perrito. Un plan macabro en medio de la inocencia, producto de lo que veía hacer a mi padre, eso hago. Pero él lo hacía para matar las reses y matar los cochinos. Nosotros agarramos ese plan y lo matamos. Y yo recuerdo que cuando llegó papá y mamá, el perrito estaba muerto y nos agarraron y nos dieron una pela tremenda. Pero al fin y al cabo fue un plan. Entonces, cuando yo reflexionaba en el tema del plan perfecto de Dios para nuestras vidas, empecé a mirar por el retrovisor de mi vida, porque todos tenemos un retrovisor, hay gente que lo utiliza y hay otros que no lo utilizan. A mí me gusta utilizarlo, no para utilizarlo como regresiones, sino para ver de dónde Dios me ha traído
y para poder agradecer el punto donde me encuentro hoy en día y decir, por la gracia de Dios soy lo que soy, como dijo Pablo. Entonces yo decía, desde pequeño siempre tenemos planes, buenos o malos, macabros o no macabros, nobles o no nobles, tenemos planes. Y usted seguramente se pone a mirar, saca el retrovisor de su vida y se pone a mirar, seguramente usted ha participado o ha ejecutado algún plan macabro, noble, cualquier cosa, pero ha hecho un plan. Los ha ejecutado. Y así a medida que fui creciendo, fui haciendo planes. No, más nunca hice eso. Pero fueron planes. Planes para la universidad, planes para trabajar, muchos planes. Pero cuando me encuentro con Cristo, de que Cristo tiene el plan perfecto, porque a pesar de que yo haga un plan y sea muy noble, por ejemplo, tenemos un plan como fundación, repartir juguetes y predicar el evangelio. El plan es noble, la causa es justa. Pero a pesar de eso, el plan de Dios está por encima de eso y sus pensamientos son mejores que los míos y que los suyos juntos como iglesia. Y cuando comenzamos a entender eso, que el plan de Dios para tu vida y para mi vida es perfecto, mi vida y mi cosmovisión del evangelio cambia diametralmente. ¿Por qué? Porque la maldita religión no hace cabida en mi cuerpo ni en mi mente. Porque el plan de Dios no hay religión. Cuando Cristo viene a la tierra y se encuentra con los fariseos, Él los tenía desde lejito. Todos los que sabían más y tenían la máxima revelación de la Torá en la época, no tuvieron cabida en Cristo ni Cristo en ellos, porque había una religión. Porque el plan de Cristo era superior al plan de ellos, a pesar de que ellos tenían una revelación superior a la plebe, al resto de la gente. Y el plan de Cristo, ¿cuál era el plan de Cristo? El plan de Cristo no era que el día de reposo se quedara sin hacer nada. El plan de Cristo era que Él venía a salvar ¿a quién? A ver, iglesia, ¿a quién? A todo el que se había perdido, dijo. Ese era el plan de Él. Pero en medio de ese plan de grandeza, había un plan bien detallado, escuche, bien detallado y bien sincronizado para llevarlo a Él a la cruz del Calvario. Y Él nunca se desenfocó del plan. A tal punto que Pedro llega un día, Pedro, el apóstol Pedro, y cuando Jesús dice que Él va a morir, que va a sufrir, se le atraviesa a Pedro y le dice, no, Señor, por favor, nada de eso. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? Vamos a ver, los eruditos, ¿qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Cuando Dios envía a su Hijo a la tierra con el plan de salvación para Ronald, nada ni nadie lo desvió del propósito de Él. No lo desviaron, no lo desvió Herodes, porque Herodes lo mandó a llamar. Fíjese esto tan tremendo, Herodes lo manda a llamar. Herodes representaba el máximo poder económico, político, militar de la época, del mundo conocido. Y Herodes lo manda a llamar. Y Jesús le dice, dígale a la zorra esa, que hago milagros, que le doy comida a los hambrientos, que sano a los enfermos. Y al tercer día terminó mi obra, le dijo. Y no quiso ir, no lo empalagó el poder de la época. Porque él tenía un plan trazado, un plan perfecto, que el plan perfecto era ir a la cruz del Calvario por Ronald. Y usted dirá, y por mí, por usted también. Pero cuando se trata de plan, hay un plan general de salvación, que es el plan de Dios para nosotros que está en Efesios. Vamos a leerlo, el pastor está hablando mucho y no lee Biblia, ya le voy a leer Efesios 1. Efesios 1. Consigo Efesios, queremos saludar a las personas que nos ven por las redes sociales. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y de ahí Efesios del 4 en adelante hasta el 14, detalla el plan general de Dios para cada uno de nosotros. Porque
yo he visto a nivel de los cristianos que no le gusta la planificación. O sea, no le gusta o no tiene por hábito allá atrás tener un plan de vida. Porque dice, no, somos guiados por el Espíritu. Y si bien es cierto, somos guiados por el Espíritu, pero somos más efectivos cuando comprendemos la grandeza del plan de Dios. Escuche, la grandeza del plan de Dios, que incluye la salvación, incluye la redención, todo lo que dice Efesios. Pero también comprendemos lo que dice Proverbios 14:8. Voy a leer lo que dice Proverbios 14:8. Dice, la ciencia del prudente está en entender su camino. Cuando un cristiano entiende, la mayoría entendemos la grandeza de Dios. ¿En qué sentido? La salvación, el perdón de los pecados, la sanidad cuando estamos enfermos, el poder, las maravillas, los milagros. La mayoría de nosotros como cristianos entendemos eso y llegamos hoy, 29, ¿verdad? De diciembre, entendiendo eso, y yo doy gracias a Dios por eso. Porque por su gracia estamos donde estamos y caminamos juntos en el plan de Dios. Escuche, ve el plan de Dios. Pero ¿qué nos falta a nosotros como personas que estamos dentro del plan de Dios? ¿O qué le falta a muchas personas? Entender no el plan de Dios, sino el plan de Dios para su vida. Si yo hago una encuesta aquí con cada uno de ustedes, amados hermanos, la mayoría no va a saber cuál es el propósito de Dios para su vida. Pero estamos llegando hoy, y yo le oraba al Señor para que el Señor despierte nuestros sentidos espirituales, y no porque estamos dormidos, sino para que logremos entender en una dimensión mayor de conocimiento de que Él tiene un plan particular para cada uno de nosotros. Cuando viene el fin de año, hay mucha gente que está esperando una agenda profética. La agenda profética, y eso está bien, escuchar la voz de los profetas. Pero cuando tú tienes una relación con Dios, el que te marque el plan con punto y coma y sabe dónde están los altos y los bajos, dónde tienes que agacharte, dónde tienes que pararte, se llama el Espíritu Santo. Pero eso se logra solamente cuando tú sabes que tú tienes, que tú eres parte del plan de Dios. Y que no es solamente estás esperando que el pastor Ronald, Raúl, los que están aquí, todos nosotros, se pare y diga, tengo una palabra de Dios para toda la iglesia. ¿Cuál es? El año que viene es el año de la cosecha. Y tú ni siquiera has sembrado, ¿qué vas a cosechar? No, en serio, si no has ni siquiera sembrado, ¿qué vas a cosechar? Quizás para mí es un tiempo de cosecha, pero para ti es un tiempo de sembrar. Que mientras yo coseche, porque yo he sembrado en los años anteriores, el año que viene sea quizás el año para tu siembra. Y tu cosecha va a ser más adelante. Y si te pones a guiar solamente porque yo te dije que es el año de la cosecha, vas a llegar al 2024 y no vas a ver ni un gramo de cosecha, porque no habías sembrado. Y no hablo de dinero, hablo de sembrar amor, hablo de sembrar paz, hablo de sembrar conocimiento, hablo de sembrar cualquier cosa. ¿Qué puede cosechar un hombre que no ha sembrado? Ah, pastora, dígame, pastora. Yo me paro aquí y le digo, fulano de tal, este es el año de la cosecha, el 2024, y hablo en lengua. Este es el año de la cosecha. Y usted se va, este es el año de la cosecha, este es el año de la cosecha. Y se sienta en su casa, y este es el año de la cosecha. Y usted ve los demás que están cosechando y que están creciendo, y usted, este es el año de la cosecha. ¿No será tiempo de ponernos a revisar, o que te pongas a revisar si en realidad sembraste en el 2023 para que el 2024 sea el año de la cosecha? Yo creo que el año que viene tiene que ser un año para que los propósitos, escuche, individuales de cada persona florezcan. Como comunidad tenemos un propósito mancomunado, y es avanzar, crecer, la construcción, evangelismo. Hey, para allá, chévere. Dos servicios, tres servicios. Eso es noble y es normal en toda congregación desea eso. Pero tú como persona, escucha aquí atrás, allá atrás, usted como persona, ¿cuál es el plan que usted tiene? Y le repito Proverbios 14:8. La ciencia del prudente está en entender su camino. ¿Cuántos cristianos hay o habemos que vamos caminando por la vida sin entender el camino por el cual estamos transitando? A ver, en una oportunidad llegué, viajamos de Caracas a Bogotá y la maleta mía no llegó. Y fui a los dos días a retirar la maleta. Cuando llego a la taquilla, yo estoy, mientras me hacen el trámite para ver si había llegado la maleta, llegó un hombre desesperado y le dice a la señora que está, la señora, señorita que estaba ahí, dice, ¿tiene vuelo para Barranquilla? ¿A qué hora sale vuelo para Barranquilla?
No tengo vuelo para Barranquilla, sale la mañana. Ajá, para Medellín, no tengo. Preguntó como 3 o 4 destinos en Colombia. Y el tipo a la final le dijo, yo lo miraba así. Y el tipo a la final le dijo, póngame a volar, hermana, yo necesito volar, póngame a volar. Tenía un desespero porque necesitaba volar. Yo me quedé mirándolo y el Señor ahí me habló una palabra que yo le compartí a ustedes hace tiempo. Pasajero sin destino. Así como ese hombre que llega, que no sabe cuál es su plan de ruta, cuál es su plan de vuelo, cuál es su tránsito. Hay mucha gente que termina el año. Y si termina el año así, comienza el año así. Y gloria a Dios porque estamos aquí, porque hoy vamos a salir y usted va a salir con un plan. Entendiendo que el plan de Dios para su vida es ¿qué? Es bueno, es agradable y es perfecto. Pero ese plan de Dios para su vida es el mismo para mi vida. ¿O no? Es bueno, es agradable y es perfecto. Pero como persona, como hombre o como mujer, ¿cuál es el plan que usted tiene para el año 2024? Que usted pueda presentárselo al Señor hoy, en esta noche, mañana, el 31, y decirle, Señor, este es el plan. Sujeto a cambio, a tu perfecta voluntad, pero esta es la ruta que yo quiero transitar. ¿Cómo así? Pastor, pero explíqueme. Si yo tengo que dejar todo a la voluntad de Dios. Sí, pero Lucas, ya le voy a decir lo que dice Lucas, 14:28, dice algo extraordinario que se lo va a llevar usted para su casa. 14:28, escucha lo que dice. Porque ¿quién de vosotros, esto lo dijo Jesús, quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comienzan a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Fíjese, tremendo principio que nos enseña el Señor para aquellas personas que comienzan algo, dice, por fe. Y no estoy moviendo el fundamento de la fe. El fundamento de la fe tiene que ser fundamental en la vida del cristiano. Pero así como es fundamental el fundamento de la fe, es fundamental la responsabilidad y el plan que yo tenga para hacerlo. Por ejemplo, hace mucho tiempo hablé con un chamo que se iba a casar. Me dijo, no, pastor, me voy a casar. Y lo que tengo es la novia, me dijo el muérgano. Lo que tengo es la novia. Le dije, bueno, pero avanzate un poquito. No avancé mucho, me dijo. Avanzate un poquito. Yo le dije, ¿cómo la vas a mantener? ¿Dónde vas a vivir? ¿Dónde vas a trabajar? Me dijo, por fe. Sí. ¿Y tú crees que tu fe es mejor que la mía? ¿O es más fuerte que la mía? Yo también salgo a trabajar por fe. Y yo no le llego a mi esposa ya, mi amor, ¿cómo hace un churrasco? Por fe. Saborelo. Saborelo, por fe. No estoy removiendo el fundamento de la fe. Estoy afirmando el fundamento de la fe con una conciencia de responsabilidad como la hizo Jesús, siendo la fe misma caminando. Él me decía, no, es que yo, claro, yo le decía, pero es que por fe no, es que no metas la fe en esto. Es ridículo que tú metas la fe en esto cuando no sabes ni de dónde vas a sacar para llevarte a la muchacha de la luna de miel. Tú lo que eres es un roble sinvergüenza. No me volvió a pedir consejo, fue con otro y se casó. Entonces, muchas veces nosotros como cristianos decimos, yo quiero una casa, fíjese el plan. Vamos a esperar lo inesperado, ¿verdad, Jessica? Viene. Pero lo inesperado, si yo lo plasmo en un papel y digo, Señor, yo quiero una casa de esta manera. Y tu palabra dice que tú me das las fuerzas para hacer las finanzas. Y yo comienzo a trabajar en un plan porque sé cuánto cuesta la casa. Y le pido al Señor que me dé ese monto específico para comprarle la casa a mi hermana. No oro para que me regale la casa. Ojo, es muy diferente. Es muy diferente. Entonces, la fe se convierte en una potencia viva en la vida del cristiano. Es como aquella persona que quiere gozar de una buena salud,
en fe, y todos los días se come un pecho bien sabroso. Ah, esto nos golpea, escuche, esto nos golpea. ¿Por qué nos golpea en una primera instancia? ¿Por qué nos golpea? Porque estamos cerrando un año y quizás los planes o las oraciones que tú hiciste o que hicimos durante todo el año, algunas no fueron contestadas. Y estamos comenzando un año en dos días. Eso quiere decir que se cierran ciclos y se abren ciclos. Entonces, si se está aperturando un nuevo ciclo y yo miro hacia atrás por el retrovisor mío del 23 y veo que muchas cosas no se cumplieron, quizás muchas de esas no fue porque Dios no quiso. Quizás muchas fueron porque no tenías un plan. ¿Cómo hacemos los empresarios, Freddy? Sin un plan estratégico, escuche lo que le dije, toda empresa quiebra. Sin un plan de responsabilidad, de honestidad, de justicia, de integridad en el hogar del hombre y la mujer, ese hogar va a fracasar. ¿Y cuál es el plan de un hombre comprometido con su esposa, que la honra cuando está ella y cuando no está ella también, que la respeta cuando está ella y cuando no está ella? Pero si en mi corazón no está ese plan y yo no lo ejecuto, fuera, cuando esté allá, se me va a hacer muy fácil serle infiel. Y eso pasa en todos los ámbitos de nuestras vidas. Está cerrando el año, mire. Y yo sé que el año que viene Dios va a hacer cosas extraordinarias en todos nosotros. A nivel corporativo Dios va a hacer cosas grandes. Pero mi anhelo, mi oración es que Dios haga cosas extraordinarias en Freddy, en Juancho, en mi hermana, en Rocío, en Silvia, en Raúl, en Eliana, en César, en cada uno de nosotros. Y podemos ver la multiforme gracia de Dios en medio de nosotros. El que va a delinear el plan, hermanos, va a financiar el proyecto, va a sanar la salud, va a abrir las puertas, se llama el Espíritu Santo. Escuche, para cada uno de nosotros, quizás las puertas que son de bendición para mí son de maldición para tu vida. ¿O no? O quizás las relaciones que pueda tener yo te pueden afectar a ti espiritualmente. O al revés. Entonces tú no puedes copiarte tu plan, tú no puedes copiar mi plan. Y ahí es donde está el grave error de muchos años en la iglesia. Gran parte de los feligreses copian los planes personales de los planes de los pastores. Y resulta que se confunden los dos propósitos. Está el propósito que es corporativo, que lo hacemos todos juntos como iglesia, y está el propósito personal. Y el propósito personal, cuando Dios decide, escuche, cuando tú decidas que Dios obre en tu propósito personal, es porque tienes un plan. ¿Qué sería un plan extraordinario para cada uno de nosotros? Que en 52 días, como lo hizo Nehemías en la Biblia, él se presenta delante del rey, no se presenta y dice: vine aquí porque vengo guiado por los vientos del Espíritu. No, él había orado, Nehemías, allá. Él sabía lo que le pasaba a su pueblo, las murallas estaban destruidas. Y él se presenta delante del rey con un plan. Escuché, un plan estratégico. Y no le pide solamente que lo deje ir. El rey le dice, eso está en Nehemías 2, lo pueden leer. ¿Qué quieres? Dice el rey. Tengo mi familia y quiero ir a mi pueblo a restaurar la ciudad. Y el pueblo, y el rey, cuando le da la aprobación, él saca parte del plan, lo que necesitaba. Pero también necesito madera, dijo. Fíjese tremendo lo que es tener un plan. Necesito madera para reconstruir las puertas de la ciudad, para reconstruir no sé qué cosa, y la casa donde yo voy a estar también, lo dijo él. También necesito escoltas. Los escoltas no es de ahorita, es de antes también. Dijo, también necesito escoltas, le dijo, para que cuando pase todo el bosque no me paren en ningún lado. Eso es lo que quiso decir ahí. Hasta llegar a Jerusalén. Y el rey, que le decía, aprobado. ¿Qué más quiere? Aprobado. Y si puede mandar conmigo capitanes del ejército, sería bueno, le dice él. Aprobado.
Y caballos, los caballos eran como carros de guerra ahorita. Y caballos, caballos. Y la ñapa, escuche lo que es hermoso tener un plan cuando tú te acercas al rey. Ahí el rey está haciendo el papel de Dios, de Cristo. Y le dice, ¿cuánto tiempo vas a estar allá? No lo sé, mi rey. Y ahí quedó. O sea, el rey le dio todo el tiempo que él necesitara para reconstruir la ciudad, ¿de acuerdo a qué? Al plan. Ya escuché, al plan. Que el plan estaba ligado al propósito de él. Fíjese esto tan tremendo. El plan que tú diseñes para tu vida, en la medida que vayas avanzando y teniendo conciencia de ese plan, para los jóvenes, ancianos y adultos, va a estar ligado a tu propósito, al propósito personal, al corporativo lo vemos aquí, pero al propósito personal, Dios te va a dar la provisión para eso. Cuando tengas el plan, Dios te va a dar la provisión para restaurar tu familia. Cuando tengas el plan, un plan sencillo, lo agarramos y lo presentamos delante del Señor. Esta semana le decíamos a los niños, a Eliana, Samuel y Camila, necesito que escriba usted el plan de cada uno. Todos escribieron el plan para el año 2024 de ellos y lo estábamos revisando. Ok, por todo esto vamos a orar durante todo el año. Fíjese lo hermoso que es un plan. Usted sale hoy de aquí, llega a su casa, amados, y hace un plan, lo escribe. Lo que usted quiera, madera para el rey, lo que usted quiera, y lo va a tener en el lugar que usted quiera, en el cuarto de oración. Aquí está. Y este plan va a estar sujeto a cambio sin previo aviso de parte de Dios, porque es su voluntad. Pero si no tienes el plan, pues te vas a meter en el plan que no conoces, como ese hombre que llegó ahí a pedir un vuelo. ¿Y qué hizo el hombre? Él se quería montar en cualquier lado. Ahora, ¿será que Dios respalda esto? Yo veo en la Biblia a Josué. Para mí, uno de los mayores estrategas de los que aparecen en la Biblia, Josué, estratega. Ahora, no hay estrategia sin plan. Si el tipo era un estratega, ¿dónde están los profetas, los intercesores? ¿Dónde están? Levanten la mano los intercesores e intercesoras, todos. Se fueron, no vinieron, hay pocos, bueno, ya está. Fíjese, como intercesores siempre ideamos un plan, ¿cierto? Siempre tenemos un plan. Pero el intercesor sabe que ese plan, sin una estrategia, no va a funcionar, ¿o no? Ese plan, sin una estrategia, no va a funcionar. El tema es que muchas veces nos metemos tanto, que no es malo, en el plan corporativo, que no nos preocupamos por el plan personal. ¿Y sabe cuál es la desventaja o el problema de eso? Que tu familia te está viendo. Que eres cristiano, pero que no tienes un plan de vida. Porque cuando tú tienes un plan de vida presentado delante del Señor, la familia lo ve. Y la gente ve que Dios está actuando en tu vida. ¿Qué quiere el Señor en esta noche? Y yo les recomiendo que salgan de aquí. Ahorita vamos a orar por los planes y proyectos del 2024. Pero que usted salga de aquí y que cuando en enero, en febrero, y salgan todas las agendas proféticas por internet y por las redes y las que nos lleguen por los grupos, usted pueda decir, gloria a Dios por esta agenda. Escuche, gloria a Dios por esta agenda. Pero usted tiene la agenda que el Espíritu Santo le marcó a usted como familia. Un plan. ¿Quiere cambiar el carro? Haga un plan para cambiar el carro. ¿Quiere cambiar la casa? Haga un plan para cambiar la casa. ¿Quiere mejorar la salud? Haga un plan para mejorar la salud. ¿Quiere ganarse su familia? Haga un bendito plan para ganarse su familia. ¿Quieres mejorar como persona? Haga un plan. ¿Por qué no te propones este año aprender una habilidad nueva? Hablar un idioma,
a leer un libro por lo menos mensual. Fíjese, a leer un libro mensual. ¿Por qué los inconversos se preparan tanto? Escuche, ven acá, ¿por qué los inconversos se preparan tanto y cuando tú te paras a hablar al lado de muchos de ellos, no sé, nos quedamos como neófitos al lado de ellos? Porque son sagaces y viven preparándose. Escuche, nosotros tenemos que prepararnos guiados por el Espíritu Santo para cuando nos toque escenarios distintos al que estamos, ¿ya estamos qué? ¿Cómo? Preparados. Y no solamente preparados, sino estamos equipados. Porque Dios nos equipa. Dios nos dota. ¿De qué? De su sabiduría. Y entonces el Proverbios 14:8, me gusta mucho este proverbio, porque me pone en contexto. Dice: la ciencia del prudente está en entender su camino. Escuche, la ciencia del prudente está en entender su camino. He hablado con gente y dice: no entiendo qué me pasa. Venga, no entiendo qué me pasa. Yo fui, antes de venir aquí, como a las 5 de la tarde, fui a hacerme un eco porque tenía unos dolores por aquí. Hace como 5 días, yo le dije a mi esposa: yo quiero hacerme un eco, que un eco. Ella no quería, yo quería, ella no quería, no quería. Yo le dije: vamos. Entonces ella dijo: vamos, para que se quede tranquilo. Ojo, y no es que me falta la fe, sino que, bueno, dolía. Entonces, cuando me están haciendo el eco, yo le digo: ¿qué ve? No veo nada, dice la señora. ¿Qué está viendo por aquí? Yo le decía: ¿y por aquí qué hay? ¿Y por aquí qué hay? ¿Y por aquí? ¿Y por aquí? ¿Y por aquí? Yo le digo: entonces no entiendo qué pasa. Entonces responde mi esposa detrás de la doctora: yo sí entiendo. Yo sí entiendo. Es la alimentación, es la Coca-Cola, es no sé qué, y no sé qué más, y no sé qué más, y no sé qué más. Y yo estaba ahí diciendo: no entiendo. Pero siempre hace falta la esposa que lo hace entender a uno. Entonces, gloria a Dios. Entonces me dijo: tengo un plan. Tengo un plan. ¿Qué? En enero empezamos el plan. ¿Enero? ¿Cuándo es enero? Enero es el lunes. En 3 días. Bueno, gracias a Dios que faltan son 3 días. Tres días. En enero empezamos el plan. Ese es parte del plan. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces como cristianos no entendemos las cosas que nos están pasando. Ay, pastor, ¿qué pasó? Se cierra y se abre la puerta sola. Se cierra y se abre la puerta sola. Yo no entiendo qué está pasando. No entiendo qué pasa con mis hijos. No entiendo. Y la vida del cristiano está en ese no entiendo. ¿No será que no tenías un plan? Yo creo que si nosotros como cristianos fuésemos un poquito más responsables con nuestra vida, estoy hablando a nivel particular, porque a nivel corporativo pues tenemos la culpa de los pastores, pero a nivel personal cada quien es responsable. Y dice la Biblia que él no tendrá por inocente ¿a quién? Al culpable. Entonces usted se levanta y dice: yo voy a hacer un plan, yo voy a mejorar, voy a quitar esta mala palabra de mi boca, yo voy a ofrendar más o voy a ofrendar menos, no sé. El plan suyo, por eso es que no puede ser mi plan. Tiene que ser el plan suyo. Y usted agarre y presente ese plan delante de Dios mañana. Ahorita, lo que se acuerde. Y todo el año va a orar por eso. Y cuando vaya pasando el año y usted ve que hay cosas que no viene la respuesta, el Espíritu Santo te va a ayudar a entender por qué no ha venido la respuesta en algo en particular. Porque Él nos conduce a toda verdad. Josué lo hizo. Nehemías llegó con un plan y restauró las murallas. ¿Por qué nos cuesta tanto levantarnos? Por ejemplo, en el liderazgo. ¿Por qué cuesta tanto llevar a gente a encuentros? A ver, ¿por qué cuesta tanto ganarse la familia allá atrás? ¿Por qué cuesta tanto vencer en el área económica? Y cuando hablo de vencer, no hablo de ser multimillonario, hablo de vivir siendo una persona exitosa. Y una persona exitosa es que no le hace falta nada. Eso es éxito. Pero si tú tienes a Cristo, lo tienes todo. Amén. Pero en ese todo
te hace falta la responsabilidad personal de cada uno. Y es decir, Señor, yo quiero ser este 2024 diferente. Mi empresa la voy a llevar, la voy a escalar un 30% más. Señor, este año voy a tratar mejor a mi esposa. Este año voy a tratar mejor a mi esposo. Este año voy a ser diferente. Este año voy a ser más productivo en la iglesia. Este año voy a ser más productivo en todas las áreas. Voy a ser mejor ciudadano. Voy a aprender un nuevo idioma. No sé, voy a leer un libro mensual que me edifique y que me haga ser mejor. Y que cuando yo voy a hablar con alguien tenga de qué hablar, tema de conversación. Y que sea agradable para la otra persona escucharme. Entonces llega y te paras un día y la familia te comienza a ver. Dice, antes no me gustaba, pero ahora me agrada hablar con ellos. ¿Por qué? Porque se perfecciona la multiforme gracia de Dios. Escuché, la multiforme gracia de Dios te va moldeando, te va embelleciendo, te va transformando, te va haciendo grande, te va puliendo, y poco a poco Dios te va exhibiendo de una forma u otra. Pónganse de pie para que oremos. Hay un plan. Escuche. Tú y yo somos parte del plan de Dios para este tiempo. Somos parte del plan de Dios. Cuando Dios nos ve de manera corporativa, allá atrás, mira atrás. Dios nos ve a todos ahorita en la congregación y dice, son parte del plan de Dios para mi vida. Pero cuando Dios cierra el foco hacia Ronald y me ve a mí, ¿sabe qué dice Dios? Te digo lo que dice Dios de mí. Eres mi plan. Eres mi plan perfecto. Escuche. Eres mi plan perfecto. Cuando Dios ve a Yesenia sola, la ve y dice, Yesenia, eres mi plan perfecto. Cuando Dios ve a Silvia sola, la ve cuando está manejando, está dormida, la ve y dice, eres mi plan perfecto. Eres mi imagen, eres mi semejanza. Y es un padre que ve a su hijo y dice, eres el mejor hijo en el cual tengo complacencia. Cuando ve a la pastora Leirubí, cuando ve a mi esposo, y cuando te ve a ti, así a ti, diga a mí, póngase la mano aquí, dígame a mí, a mí. Cuando Dios te ve a ti, ahí, de manera singular, dice, eres el plan perfecto de Dios. Eres el plan perfecto. Juancho, eres el plan perfecto de Dios. Pastor Eduardo, eres el plan perfecto de Dios. Cuando te ve así solo, eres el plan perfecto, Pastor Eduardo. Solo eres el plan perfecto. Juntos somos el plan de Dios. Pero cada uno de nosotros, escuche, cada uno de nosotros representa la perfección de Dios. Y estamos a horas, escuche, de entrar a un nuevo tiempo. El mundo está cambiando, iglesia. A ver. El mundo está cambiando. Hay una agenda 2030. Hay una agenda mundial donde la tiniebla tiene un plan corporativo, pero también tiene un plan individual con gente que esa gente va a buscar dañar el plan de Dios en tu vida. ¿Y cómo lo va a buscar? Va a hacer que caigas en fornicación, en adulterio. Va a intentar dañar tu matrimonio. Va a intentar que caigas en negocios de malversación de fondos. Va a intentar que digas mentira. Porque cuando venga el enemigo a tratar de derribar el plan de Dios para nuestra vida, como lo hizo Tobías allá cuando se levantó Nehemías, no se levantaron los reinos, se levantó un Tobías, uno solo. ¿Por qué se levantó uno solo? Porque venía uno solo con un plan. Escuche, venía Nehemías con el plan de Dios para restaurar las murallas, para traer un nuevo orden, un nuevo tiempo a Jerusalén. Pero ahí se levantó del otro lado uno. Eran tres y un árabe, pero uno, Tobías, uno solo. Dijo, ese me lo dejan a mí. Y Nehemías, muy valiente, se levanta y le dice, tú no tienes arte, ni parte, ni memoria en Jerusalén, le dice. Porque él sabía el plan de Dios para su vida. A él no lo iba a doblegar el plan de él hacia él, del otro hacia él. Como no te puede doblegar el adulterio, la fornicación, la mentira en la calle, la pobreza mental del sistema, no te puede doblegar, porque los pensamientos, dice el Señor, que tengo para ti son pensamientos de bien y no de mal, de bienestar, dice el Señor, en su palabra lo dice. Y si eso lo dice y la Biblia lo dice, hay que creerlo.
Entonces nos levantamos como hoy, que estamos terminando el año, y quizás en el año no teníamos un plan, pero estamos a dos días y llega el Señor y nos trae una palabra del plan perfecto para que tú tengas un plan y entres al 2024 con una hoja en blanco, quizás con pocas líneas, pero lo que escribas en ese plan lo presentas delante del Señor y el Señor te va a respaldar. Y cuando venga esos Tobías y esos personajes personales para hacer que tú caigas, tú le vas a decir: yo tengo un plan, y yo tengo un plan. Y tú caminas, porque ahí no va a estar el pastor, ahí no va a estar la agenda profética del profeta tal. Ahí vas a estar tú solo peleando y batallando con la guía del Espíritu Santo. Si estás escuchando la voz de Dios y si estás creyendo en el plan de Dios para tu vida, porque cuando venga esa batalla frente a frente con ese gigante que tienes que vencer, la palabra que yo te di o que te da cualquiera aquí puede que traiga un recordatorio. Pero si tú sabes que tienes un plan y tú fuiste enviado a salvar tu familia como lo hizo Moisés con la gente en Egipto, el plan de Dios en él no lo iba a revertir nadie, porque Moisés tenía claro, porque iba de parte de quién iba, de parte de quién iba Moisés, de quién, del gran yo soy. Le dijeron: ¿de parte de quién viene? Señor, pero ¿de parte de quién digo? Él estaba esperando un nombre. Y le dígale que voy de parte mía, del gran yo soy. ¿Por qué? Yo soy la luz del mundo, yo soy la sal de la tierra, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el sanador, yo soy el proveedor, yo soy todo, dijo Jesús. Que el 2024 caminemos con un plan corporativo como iglesia. Va a ser muy calidad, pero mi corazón se va a alegrar cuando los vea crecer a cada uno. Que pueda decir: estoy caminando en el propósito de Dios y no en el propósito, lo que Dios me habló a mí. ¿Y qué estás haciendo? Salvando a mi familia, pastor. Estoy restaurando a mi familia, pastor. El 2023 la crisis estuvo fuerte, pero este año en enero comenzamos y vamos a levantar la empresa en el nombre de Jesús. Y si la tenías a un punto, llévala a un punto más. Acuérdense, vienen muchas palabras el año 2024. Escuchen lo que les voy a decir y que quede grabado. Vienen muchas palabras por la numerología 2024. Muchas palabras van a gravitar por todos lados. Pero le digo algo responsablemente: si usted no tiene una palabra que lo dirija a Dios en su vida privada, cuando se levante un gigante, esa palabra va a estar muy lejos. Porque David peleó con la onda y no con la armadura de Saúl. Padre, te damos gracias, Señor, en este tiempo. Padre, aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Dele gracias al Señor ahí donde está y dígale: Padre, trae claridad en mi vida, Señor, más claridad, Señor. Padre, hoy queremos presentar planes y proyectos delante de tu presencia, Señor. Padre, te pedimos que seas tú controlando, Señor Jesús, y presentamos el 2024 delante de tu presencia, Señor. Padre, queremos tener, Señor, un año de mayor intimidad contigo, Señor. Padre, gracias por la vida de los profetas, de los apóstoles, de los pastores, de los cinco ministerios, Señor. Padre, pero quiero ser guiado por tu Espíritu, Señor. Padre, que tu Espíritu me guíe y me conduzca a toda verdad, Señor. Padre, lloramos, Señor, para que tú nos conduzcas como comunidad, Señor. Padre, pero también oro para que tú conduzcas en el propósito, Señor, personal en cada hombre y en cada mujer, Señor. Padre, que puedan brillar, Señor, en tu luz, Señor. Gracias, Señor. Conoces más que a mí mismo. Creer en algo que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender.
manos hacia adelante, como presentando algo al Señor, así. Dice la Biblia que por la limpieza de nuestras manos nuestra familia será salva. Pero hoy vamos a presentar ahí, usted donde está, los planes y proyectos que usted tiene para el año que viene. Los anhelos. Recuerde cómo estuvo Nehemías delante del rey. Y él tenía una preocupación. Y el rey le escucha la preocupación, pero Nehemías también tenía un plan. Nehemías sacó el plan. Y eso es lo que vamos a sacar hoy delante del Señor. El Señor conoce los deseos de nuestro corazón. El Señor conoce tus planes, tus pensamientos, conoce todo. Pero Él es el estratega mayor. Y Él le gustan los planes. Le gustan los planes, porque cuando Jesús fue a la cruz, cada detalle lo cuidó Él. La Pascua, tabernáculo, Él cuidó cada detalle para que no se perdiera nada del plan. Eso me dice a mí que no es que es el arquitecto del universo, como hablan unos, no. Él es el gran yo soy. Y le gustan los planes. Y si te diseñó a ti la forma en que estás y dónde estás, es porque tiene un plan para ti también. Entonces vamos a presentar los planes ahí donde está. Ya hemos orado por los planes como congregación. Quiero que oremos hoy, si usted así lo desea y me acompaña, hasta con las manos así, y en unos minutos de oración, usted presente al Señor los planes que usted tiene, las peticiones, los proyectos. Y cuando llegue a su casa, usted los escriba. Y va a orar durante todo el año por eso. ¿Lo va a poner ahí? ¿Qué le parece? Cierre sus ojitos. Presente los planes ahí delante del Señor. Vamos, los niños también presenten los planes. Pongan las manos así, al frente, los niños. Vamos, los planes, dígale: Señor, yo quiero esto para el año que viene. Vamos, vamos ahí. Cierre sus ojitos y hable usted con el Señor mientras suena la música. Que por cada uno de nosotros el Señor está tomando nota. Nuestro Padre es demasiado bueno. Jesús dijo en una oportunidad: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más dará vuestro Padre celestial que está en los cielos? Son segundos que pueden cambiar la historia tuya y la historia mía. Y el 2024 será diferente. Vamos. Dios te ha dado una herramienta a cada quien para vencer los gigantes. David no pudo con la armadura de Saúl. A la vista de los hombres era perfecta para enfrentar un gigante como Goliat. Pero le quedó grande. Y sacó esa arma que él estaba acostumbrado a utilizar. Vamos. ¿Quieres llorar? Llora. Dile: Padre, aquí estoy, he llegado. Ha sido largo el viaje de este año, ha sido difícil, pero aquí estamos agradecidos, Señor. Pero con esa misma actitud de gratitud, dígale: Señor, yo presento esto delante de ti. Dígale: Señor, el 2024 será un tiempo extraordinario, yo lo creo. Pero mis planes son esto, dígale. Y yo sé que tus planes son mejores que los míos. Dígale. Solo te pido gracia y favor, Señor. En esto. Recuerda que es tu Padre el que está ahí. Y yo sé que a muchos el Señor nos va a sorprender, como decía Jessica. Esperamos lo esperado. Pero también esperamos lo que Él nos va a sorprender. ¿Y por qué lo esperamos? Porque tenemos fe y confianza en Él. Vamos, sigue orando. Vamos.
juntos delante del Señor, ahí donde está, vamos, en nombre de Jesús. Vamos, preséntelos. Vamos. Vamos, que la esperanza está aumentando. Siento que la esperanza ha aumentado. La esperanza, la fe, vamos. Vamos, vamos, en el nombre de Jesús. Vamos, siga orando, siga orando. Siga orando, ahí. Abra la boca. Dios conceda los deseos de tu corazón. El año 2024, el propósito de Dios para tu vida se clarifique, en otros se perfeccione, en otros crezca, pero que podamos avanzar en el propósito de Dios, corporativo como iglesia, como congregación, pero que tú puedas avanzar en tu propósito, César. Puedas avanzar. Y que podamos avanzar. Dios les bendiga. Y en nombre de mi familia y yo, que reciban un feliz año 2024. Les amamos. Dios les bendiga.